Hola androides, ¿cómo estáis? Ya hacía tiempo que de nuevo quería hacer otro vídeo hablando de tú a tú con todos los miembros de la comunidad ProAndroid, porque últimamente han sucedido muchas cosas. Pero hoy, bueno, entre ayer y hoy, ha sucedido algo muy importante para la comunidad ProAndroid, así que vamos a ello. Lo primero, quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad ProAndroid que ha subido el canal espectacularmente durante estos últimos 3 meses, digamos, y hemos llegado ya a la increíble cifra de los 100.000 suscriptores, que teniendo en cuenta lo pequeña que es la comunidad en español en YouTube, están realmente bien. Pero lo bueno es que vamos a subir mucho más, ya veréis. Los que me seguís desde hace tiempo sabréis que yo siempre he querido hacer vídeos de apps y todo lo que hago ahora, pero además reviews y unboxings de todos los nuevos dispositivos que van saliendo al mercado con Android, obviamente. Así que hoy es el día en el que por fin la comunidad con Android le han prestado el primer dispositivo con Android, pues para que les haga para todos ustedes sus análisis. La empresa en cuestión es BQ. Se trata de una empresa totalmente española, lo cual está muy bien, pues para dar soporte a los nuestros, que es relativamente muy nueva, empezó hace apenas un par de años y se dedica a hacer tablets con Android, y dentro de poco va a salir su primero smartphone, que será este, el BQ Aquaris. Aparte también hacen e-readers. Entonces, realmente quiero dar mucho las gracias a BQ porque han sido muy amables conmigo. Apenas ayer me puse en contacto con ellos y hoy mismo ya me ha llegado el paquete con el tablet que pedí, y próximamente quizás hagamos algún trato de estos de nuevo, por si esto sale bien y os gusta a vosotros. Realmente, espero que este sea el primero de varios préstamos que me hagan las marcas, pues para que haga las reviews de sus productos, pues para que así os pueda enseñar de primera mano todos los nuevos dispositivos que van saliendo al mercado conforme se vayan presentando, para que así ustedes pues también saben pues qué es el dispositivo más adecuado para comprar en cada caso. Lo que tenemos aquí dentro es el tablet BQ que se llama Edison, el cual es un tablet de 10.1 pulgadas que tiene una relación calidad-precio muy buena. Se trata de un dispositivo de 10.1 pulgadas, como he dicho, con unas especificaciones muy buenas, Android Ice Cream Sandwich, que pronto actualizará a nuevas versiones, y además todo por el increíble precio de $199. Ahora realmente no os estoy vendiendo la moto, es decir, no me han pagado para que diga esto, pero realmente es algo que a mí, por lo menos por lo que he leído por internet, vale mucho la pena. Así que vamos a hacer el unboxing y el análisis de este tablet para saber si realmente vale no tanto la pena como parece. Para el vídeo de hoy, finalmente, quiero agradecer a todos los suscriptores que día tras día le dais me gusta a mis vídeos, porque a mí, pues tener muchos suscriptores y muchas visitas es algo que ocurre, pero a mí lo que realmente me llena es pues saber que a todos los miembros de la comunidad ProAndroid les gusta, les aporta el trabajo que yo hago, y para mí pues no hay nada mejor que vuestros me gustas. Así que pues os pediría que de aquí en adelante, si realmente os gustan pues los vídeos que vais viendo, pues le deis a me gusta, y si algún vídeo pues no os gusta, pues espero que me comentéis en el vídeo, pues mira, no me gusta porque tal, y yo pues lo tengo en cuenta para futuros vídeos, pero me gustaría mucho que a partir de ahora pues todo el mundo que viese mis vídeos y les guste le dé un buen like a mis vídeos. Así que esto es todo por hoy, ahora mismo le daré la stop a la cámara y voy a grabar directamente ya el unboxing, al cual le tengo muchísimas ganas, a este tablet. Espero que os haya gustado mucho este video. Hasta la próxima, androides. ¿Te apasiona Android y aún no formas parte de la comunidad número uno de Android en tu idioma? No dudes en hacer login y suscribirte para formar parte de la comunidad ProAndroid. Gracias a ello tendrás tu teléfono con Android a la última y podrás descubrir los mejores juegos, las mejores aplicaciones y las mejores personalizaciones para mantener tu teléfono con Android al mejor nivel. No dudes en agregar a la comunidad ProAndroid al Twitter y al Facebook para estar a la última. Hasta la próxima, androides.